Y ahora, un boletín informativo de Por Noticias. En los últimos días, después de la apertura del mercado binacional, son miles los haitianos que han entrado a Dajabón a comprar productos alimenticios, específicamente para llevárselos a sus familiares en el vecino país de Haití. Realmente nos sentimos tranquilos, satisfechos, y sobre todo por la tranquilidad que se está viendo con este flujo de hermanos haitianos que vienen a suplir sus necesidades aquí en este pueblo fronterizo. Bueno, yo he visto que miles de haitianos están entrando hoy a este mercado binacional. Tenemos los inspectores aquí apostados, vigilando el protocolo con el uso de las mascarillas, lavado de las manos y toma de temperatura y el distanciamiento. Mientras que dentro de esta situación, también los organismos de inteligencia, tanto de Haití, los Polifront, así como el CESFRON y el Ejército y la Dirección General de Migración, están muy atentos tanto a los sistemas de cámaras que están ubicados en esta zona, como también a la verificación de los que penetran por esta zona de la frontera, con el objetivo de evitar la penetración de cualquiera de los involucrados en el manicidio del presidente Jovenel Moïse hace varios días en Haití. También quiero informarle que tenemos desplegado a lo largo de toda la línea un gran dispositivo de inteligencia y 9.800 soldados están custodiando toda la línea fronteriza. Es todo lo que tengo en este día desde el puente internacional que une Juana Méndez con Dajabón. Con nosotros te enteras de las últimas informaciones locales e internacionales. Por Noticias.